Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar del día de hoy. Como saben, el tema principal es avances e indicaciones de radioterapia en tumores del sistema nervioso central. Con nosotros en alianza con la Sociedad Venezolana de Oncología, la sección pediátrica, y Laboratorios Leti, Genéricos Venezolanos y Biocontrol, le damos la bienvenida a este webinar de avances e indicaciones de radioterapia en tumores del sistema nervioso central con la conferencista la doctora Wendy Hurtado y como moderadora la doctora Emilia Mora. La doctora Emilia Mora es médico cirujano egresado de la UCV, pediatra puericultor egresada del Hospital Pérez Carreño, pediatra oncólogo egresada del Hospital JM de Los Ríos, especialista en servicios asistenciales de salud de la UCAP, médico accionista del Centro Médico de Caracas, jefe de departamento de pediatría del Centro Médico de Caracas y presidenta de la sección de oncología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. Antes de empezar, recordarles que este webinar va a estar colgado en la página de YouTube de Laboratorios LETISAP. Por favor, suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para tener las notificaciones de todas las actividades educativas que tenemos para ustedes. No sin antes recordarles que, por favor, mantener apagadas sus cámaras y sus micrófonos silenciados, así como cualquier otro dispositivo electrónico, y pueden realizar sus preguntas por medio del chat para que éstas sean respondidas al final de la conferencia. Agradecidos por su presencia con nosotros, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, le damos la bienvenida a la doctora Emilia Mora. Doctora, las cámaras son suyas. Buenas tardes, disculpen los inconvenientes causados por el internet. En el día de hoy vamos a tener a la doctora Wendy Hurtado. La doctora Wendy Hurtado es radioterapeuta oncólogo egresada del servicio del Hospital Universitario de Caracas y actualmente jefe de servicio de radioterapia del Hospital de Clínicas Caracas. Ella nos va a hablar de los avances de radioterapia en los tumores del sistema nervioso central. Espero que sea de agrado de ustedes y disfruten de la conferencia. Gracias. Doctora, cuando usted quiera, pueda compartir su presentación. Okay. Hola, gracias por la invitación. Bueno, como ya dijo la doctora Emilia, les voy a hablar acerca de los avances de radioterapia y las indicaciones de radioterapia en tumores del sistema nervioso central en los niños. La radioterapia ha experimentado un gran avance tecnológico. Doctora, disculpe, no vemos su presentación, disculpe la interrupción. No. Voy. Ya. ¿Qué pasó si antes se veía? ¿La ven ahora? No, por los momentos no. Recuerde darle al botoncito verde que dice compartir pantalla. Sí. Ok, ahora estamos viendo su pantalla. Ubique la presentación, por favor. Muy bien, ahora sí. Ahora Ahora póngala. sí. Es correcto. Muy bien, doctora. Okay, gracias. La radioterapia, como ya les había mencionado, ha experimentado un gran avance tecnológico en los últimos años. Esto ha permitido que se administre de otras maneras y que los tratamientos sean más eficaces. El mayor de los avances tecnológicos recientes ha sido la incorporación de las técnicas imagenológicas. Estas facilitan ver la localización del tumor y administrar el tratamiento de una forma mucho más precisa en la zona afectada. Gracias a estos avances, tanto en física como en tecnología informática, la radioterapia se ha
Dentro en una nueva era de precisión, eficacia y seguridad. Todos estos avances tecnológicos han hecho posible que aparezcan diversos tipos de aceleradores lineales, mejorando la administración y la precisión de los haces de radiación, permitiendo que la tolerancia al tratamiento sea mejor, con pocos efectos secundarios, que es lo que los radioterapeutas y lo que todos los oncólogos en el área oncológica queremos. Menor daño a los tejidos sanos. Que los tratamientos sean más cortos y que existan las técnicas especializadas para determinados tipos de cáncer. En esta lámina podemos apreciar las diferentes técnicas que contamos desde antes de 1980. La planificación de radioterapia se realizaba con rayos X simple. Las verificaciones eran en dos dimensiones y la dosimetría se realizaba de forma manual. Es la conocida por todos como radioterapia 2D. El radioterapeuta con esta técnica no tenía una idea certera de la localización exacta de la afectación. Como pueden ver en la imagen 2D, a mi izquierda, la rayos X, en este caso es una pelvis, ¿okay? Se tomaba y se levantaban las curvas de isodosis. A partir de ya de 1980, después de 1980, comenzó lo que nosotros llamamos el boom o la era moderna de la radioterapia, con la radioterapia conformada tridimensional, ya que se integraron a los sistemas de planificación y de cálculos dosimétricos la tomografía computarizada. De este modo, se pueden obtener imágenes virtuales de los volúmenes a tratar para dirigir y controlar mejor la dosis de radioterapia. Todos estos avances lo que persiguen es proteger los órganos sanos adyacentes, dando una mayor dosis al tumor. Como pueden ver en la imagen 3D, aparecen los aceleradores lineales y la conformación de las curvas de isodosis. Ya para la década de 1990 aproximadamente, con la incorporación de la aparición de la resonancia magnética del CT PET, surge la radioterapia más precisa, ya que podemos delimitar con una manera más segura el volumen tumoral, respetando lo que todos queremos, los órganos sanos. Esto trae el avance y es lo a partir de esta técnica que surgen las otras técnicas que tenemos actualmente, como es la radioterapia de intensidad modulada o IMRT. Esta técnica es una técnica más precisa y, como ya les acabo de mencionar, surge de la radioterapia tridimensional. En ella, la diferencia entre 3D y MRT es que con IMRT se modulan estas multiláminas que tiene la técnica 3D, pero que no se mueven. En cambio, con IMRT se lograron, con los aceleradores de última generación, modular que estas multiláminas se muevan. Por eso es que surgen los aceleradores lineales de última generación, como ya les dije, que con su colimador multihoja hacen, y los sistemas sofisticados de informática, planificación y dosimetría para una mejor verificación de las dosis. Ok, a partir de IMRT surgen todas las técnicas que tenemos actualmente. Una de ellas es la IGRT, muy importante, que no es más que la radioterapia guiada por imágenes. Es una técnica que nos permite planificar el área de tratamiento teniendo en cuenta no solo las imágenes, sino también los movimientos fisiológicos de los órganos. Sobre todo, el ejemplo más clásico o más representativo son los pulmones. De allí también surgen las radiocirugías, la radiocirugía esterotáxica intracraneal,
que es una técnica que solamente utiliza una dosis, pero esta dosis de radiaciones son altas. Y no todos los tumores son candidatos para esta técnica, hay que seleccionarlos muy bien. También tenemos la radiocirugía estereotáctica extracraneal o la SBRT. Es una radiocirugía, pero que se da en pocas sesiones. Podemos dar 5 sesiones, 13 sesiones, 19 sesiones. También utiliza altas dosis de radiación. Otra forma de IMRT es la arcoterapia volumétrica modulada o VMAT o Rapid Art, en la que la dosis de radiación se administra al tumor mediante un giro continuo del gantris del acelerador, es decir, como que la cabeza del acelerador gira a partir de que comienza a disparar la máquina, no para hasta que termina en 360 grados y ya para. A diferencia de las otras técnicas, sí hay paradas, por eso es que con esta técnica acortamos los tiempos del tratamiento. Y la distribución de la dosis se va depositando de forma precisa, moldeándose igualmente y adaptándose a la forma del tumor, porque es una IMRT básicamente modificada. También tenemos la tomoterapia, que es un sistema integrado por un acelerador lineal y un tomógrafo, que registra imágenes de las zonas que se va a irradiar para luego fusionarlas con nuestra tomografía de planificación. También permite irradiar volúmenes extensos como los cráneoejes, sin tener que compartir los campos, porque con las otras técnicas, cuando irradiamos cráneoejes, se hacen en dos o en tres campos, dependiendo de la planificación y de lo que quiera el físico y el radioterapeuta. Entonces, con esta técnica irradiamos grandes volúmenes, se dice que hasta de una longitud de 160 centímetros. Y bueno, la protonterapia, que es lo que todos queremos, es la terapia de protones, que al ser una técnica muy precisa, tiene menor toxicidad de los órganos y permite tratar exclusivamente la zona tumoral sin irradiar el tejido. O sea, la diferencia de esta técnica con las otras es que aquí utilizamos partículas y las otras técnicas utilizan son fotones que son más radioactivos. Y por lo tanto, no produce tantos efectos adversos porque ella va directamente a irradiar el tumor. Está especialmente indicada para el tratamiento de tumores de difícil acceso o cercanos a órganos de grandes riesgos. Es importante entonces que el radioterapeuta cuente con un buen sistema de computadora para hacer buenas planificaciones de tratamiento, contando con excelentes inmovilizadores, que son muy importantes, ya que ayudan al radioterapeuta y al técnico a reproducir los tratamientos diarios con el menor margen de error, porque nada hacemos con tener una muy buena planificación, con un muy buen, excelente equipo, con unas muy buenas técnicas de imágenes y el posicionamiento diario de ese paciente no sea reproducible. Y bueno, y por supuesto, todo esto se logra cuando se cuenta con un personal altamente calificado y que esté comprometido siempre con el paciente. Y bueno, como ya les dije, contar con muy buenas máquinas de última generación de radioterapia, pudiendo así cumplir con muchos de los protocolos que existen. Podemos decir que estos avances pueden mejorar la calidad de vida del paciente durante el tratamiento y en el caso de muchos tipos de cáncer, mejorar también la delimitación y la focalización del tumor, reducir las recaídas y también aumentar las tasas de supervivencia. Ay, perdón. Ahora entrando ya en lo que es los tumores del sistema nervioso central del niño, podemos decir que estos tumores son más frecuentes en la infancia, en los primeros 9 años de vida.
Los signos y síntomas que presenta son consecuencias del crecimiento de este tumor que produce una compresión de los órganos internos, de los órganos sanos, también por metástasis y por la secreción de sustancias de las células tumorales. Existen muchos factores pronósticos que dependen, van a depender de cada patología. Dentro de los más comunes tenemos la edad del paciente, tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente, la localización y el tamaño de este tumor, la histología, si es un tumor radiosensible o radioresistente, la existencia de enfermedades asociadas y si este paciente tuvo o va a tener otra modalidad terapéutica aparte de la de radioterapia. Dada la heterogeneidad de los tumores y la variabilidad, existen estrategias terapéuticas de las cuales voy a hablar por separado de cada uno de ellos, enfocando básicamente en lo que es la radioterapia. Entonces, el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor más frecuente en la infancia. Ya al momento del diagnóstico, ya dicen que la mayoría tiene una diseminación ya al sistema nervioso central y también metástasis extraneurales. Dentro de los factores pronósticos desfavorables dependientes del tratamiento tenemos el inicio de la radioterapia cuando es mayor de 28 días y cuando el tratamiento de radioterapia tarda más de 48 días. Cuando tenemos un resto tumoral mayor de 1,5 y la radioterapia no está indicada en niños menores de 3 años a menos que exista un tumor residual o progresión. Dentro de las estrategias terapéuticas se clasifican en dos grandes grupos. El riesgo estándar, que son todos los pacientes que han tenido una resección completa o incompleta con un residuo o un resto tumoral de menos de 1,5 centímetros y que no esté comprometido el sistema nervioso central. Los pacientes de alto riesgo son el resto, es decir, con compromiso del sistema nervioso central y con resecciones incompletas de mayores de 1,5 centímetros. Las dosis que se administran serían una dosis total de 55,8 centigrade o 5.580 centigrade. La dosis que recibe el neuroeje son 23,4 gray y una dosis de 32,2 gray a la fosa posterior. En cuanto a los de alto riesgo, existen muchos protocolos. Muchos estudios, está el de Milán y el alemán, sobre la parte de la radioterapia hiperfraccionada. Un consenso global de todos estos estudios se administra radioterapia estándar al neuroeje 23,4 gray, a la fosa posterior se administran 54 a 55,8 gray y al lecho tumoral se administra 54 a 55,8 centigrade. Cuando se habla de un tratamiento con radioterapia hiperfraccionado, lo que se administra al neuroeje son 31 a 39 gray, a la fosa posterior de 59 a 60 gray y al lecho tumoral 68 a 72 gray. Esta es una imagen donde podemos ver un paciente que se está tratando el neuroeje. Cráneoeje. Ok, es importante también que se me olvidó mencionarle la importancia de saber leer el histograma dosis-volumen. El histograma dosis-volumen no es más que una representación gráfica del volumen tumoral y la dosis de radiación. Es decir, nosotros los radioterapeutas siempre tenemos que
evaluar el histograma dosis-volumen antes de aprobar un plan de tratamiento. Esta gráfica, este histograma dosis-volumen, solo lo tienen los aceleradores lineales actualizados de última generación. Y en él, bueno, observamos y vemos cada órgano que el radioterapeuta contornea, colorea. Yo digo que somos Picasso porque contorneamos cada órgano de una manera muy minuciosa, y luego que el físico hace su planificación, nosotros evaluamos por porcentaje de dosis volumen del órgano, qué dosis recibe de radiación. Y si con las tablas que nosotros tenemos, verificamos que esa dosis sea una dosis de tolerancia. ¿Me escuchan? Sí, mi doctora, perfecto. Es que me la escuchamos y la vemos. Me pidió algo aquí que no sé, creo que estoy como muy, muy oscura. Ok. No sé, me pidió algo aquí. No, pero no se preocupe, era para que encendiera su cámara. Ya la puede prender, ya se ve y se escucha. Ok. Ay, Dios. Ok, un resumen sería entonces un resumen del tratamiento en este tipo de tumores. El paciente se somete a cirugía, luego se clasifica en alto riesgo y un riesgo estándar. Los pacientes de alto riesgo reciben quimioterapia, después una radioterapia hiperfraccionada y posteriormente quimioterapia. Los de riesgo estándar reciben radioterapia al neuroeje y un bus al lecho tumoral y posteriormente quimioterapia. En cuanto a los gliomas, representan el 35% de todos los tumores cerebrales y ellos se incluyen todos los tumores de las células de la glía, ¿ok? Se clasifican en bajo grado y tumores de alto grado. En cuanto a los gliomas de bajo grado, la radioterapia está indicada cuando la quimioterapia ha fracasado y en pacientes mayores iguales a 8 años, donde se demuestre que haya enfermedad progresiva o que estos pacientes tengan sintomatología. No está indicado en niños menores de 8 años. Las dosis que se le administran a este tipo de tumores van de 50 a 54 gramos. Ok, aquí les muestro en esta imagen la importancia de la fusión, lo importante para el radioterapeuta contar con la mejor tecnología para causar el menor daño posible a estos pacientes que están en crecimiento. La fusión de las imágenes, aquí podemos ver en la parte de abajo, a ver si lo con mi cursor, aquí está. La parte de abajo, como les estoy señalizando, la tomografía de nosotros, lo que nosotros hacemos de planificación, es que se me pierde el cursor. Y la de arriba es la resonancia. Nosotros aquí, no sé si lo pueden apreciar, dibujamos, esta es una técnica de IMRT porque es muy, muy conformada. Ahorita vamos a ver la diferencia para imaginológica de una 3D con una IMRT. Aquí es una técnica IMRT donde podemos apreciar que pintamos el volumen tumoral y las curvas de isodosis muy ajustadas, muy conformadas al tumor. Por eso la importancia de contar con buenas técnicas imagenológicas para poder fusionar. Ok, aquí vemos, ok, esta es la imagen de IMRT, como podrán observar, miren cómo el tamaño tumoral es como más pequeño, un volumen tumoral más pequeño. En cambio, en la otra imagen podrán apreciar cómo el volumen tumoral es más grande, porque la IMRT es más precisa. ¿Ok? Porque se modula, se contornea, es como, yo no sé mucho de computadoras, pero es como que las computadoras cuando tienen más píxeles se ve mejor, pues. Entonces, más o menos algo así. Aquí pueden apreciar que se notan más las curvas de isodosis porque están algo separadas. Entonces, en este caso, este paciente está siendo más irradiado los órganos que están alrededor
tiene este paciente. Y eso se nota en el histograma dosis volumen. ¿Okay? Miren este tumor, un volumen tumoral recibe más en este punto que aquí. Esta es una IMRT y esta es una técnica 3D. Ok, en resumen, los pacientes van a cirugía. Si la cirugía es incompleta y el paciente está asintomático y se demuestra que hay progresión por clínica y por imagen, si es mayor de 8 años, va a radioterapia. Pero si es menor de 8 años, va a quimioterapia. Si este paciente no muestra progresión y no tiene síntomas, el paciente queda en observación. Y si la cirugía es completa, igualmente el paciente queda en observación. En cuanto a los gliomas de alto grado, representan el 7% de los tumores del sistema nervioso central, son poco frecuentes en la infancia y se clasifican en grado 3 y grado 4. La radioterapia está indicada en todos los casos. Las dosis van a depender de la edad. Si tenemos un niño menor de 6 años, las dosis van a ser 54 gray. Si tenemos niños mayores de 6 años, la dosis de radioterapia son 60 gray. Ok, esto es algo como más ampliado. Busqué una imagen donde se pudiera ver la diferencia, así como que, wow, de lo que es la técnica tridimensional con la técnica MRT. No es que la técnica, quiero que venderle que la técnica 3D es una técnica mala, no, tenemos que ajustarnos a lo que tenemos en el trabajo, a lo que está en nuestro alcance. Si hay un paciente que no puede tratarse con una técnica IMRT, que es lo que todos queremos, bueno, se tiene que tratar con la técnica 3D, pero ya nosotros como médicos debemos de ya saber cuáles van a ser los síntomas y signos agudos o posteriores que va a presentar estos pacientes. No es igual. Vemos aquí el quiasma, fíjense, aquí recibe más dosis y aquí con las láminas, con la modulación de las láminas, lo separa. Este es el histograma dosis volumen que representa lo que yo veo en esa imagen. Es lo que yo tengo que ver en el histograma dosis volumen. Y aquí lo podemos apreciar. El verde son los nervios ópticos. ¿Okay? Fíjense que con IMRT es menor. Y siempre nosotros tratamos de un volumen, un porcentaje de dosis recibe tanta dosis de radioterapia, pero este mismo porcentaje con la otra técnica recibe más dosis de radioterapia. En resumen, entonces estos pacientes son sometidos a cirugías y van a quimioterapia y a radioterapia y algunos a terapias moleculares. Los tumores del tronco. Estos tumores del tronco los clasifican en focales y difusos. Los focales, el tratamiento estándar es la cirugía y representa un 20%. Los difusos representan un 80% de los tumores del sistema, de los tumores del tronco. Y el tratamiento estándar es la radioterapia. Existen varias técnicas, pero estas no han sido de radioterapia que no han sido efectivas, como la radioterapia hiperfraccionada, la radioterapia en escalada de dosis o la hipofraccionada. Pero estas de verdad que no han sido efectivas y las dosis que se utilizan actualmente son un tratamiento estándar de 54 gray. A 1,8 gray una vez 5 días a la semana, por 5 días. Ok, aquí vemos una imagen igualmente, más de lo mismo, ok, la delimitación exacta del tumor, la mayoría de nosotros este tipo de tumores lo siempre tratamos de hacerlo con IMRT porque son niños que están en crecimiento y nos conforma mejor y nos da mejores resultados, los seguimientos son excelentes. Okay, fíjense que aquí todos los órganos que delimitamos aquí, miren cómo caen bruscamente. Okay, el que está más coloreado en violeta es porque está muy cerquita. Y eso es normal. Bueno, en resumen, los pacientes son sometidos a quimioterapia, y más radioterapia y a su terapia molecular. Los ependimomas. El 90% son intracraneal, situándose el 60% en la fosa posterior y con menor frecuencia en el canal medular. Representan el 6 a 12% de los tumores cerebrales.
La afectación del sistema nervioso central al momento de diagnóstico aproximadamente son el 7%. Y hay una clasificación en tres grados, grado 1, grado 2, y son los diferenciados, y los grados 3 son los anaplásicos, y a su vez los hay 6 subtipos. La radioterapia en este tipo de tumores es el tratamiento adyuvante estándar. Las dosis que se administra son al lecho o al recto tumoral de 54 a 60 Gray. En niños menores de 12 meses se administra bajas dosis de 54 Gray. Si el líquido cefalorraquídeo está positivo, se da un campo cráneo espinal o al eje. Y la radioterapia hiperfraccionada se ha demostrado que no mejora la supervivencia. Bueno, en resumen, los pacientes son sometidos a cirugía. Cuando es subtotal, van a quimioterapia, luego van a una evaluación y si esta no fracasa, continúan con el tratamiento de la radioterapia conformada. Cuando la cirugía es completa, inmediatamente van a radioterapia y quimioterapia de mantenimiento. En cuanto a los tumores germinales, el pronóstico principal va a depender de su tipo histológico. Tenemos dos subtipos, el germinoma y los tumores no germinomatosos. El que tiene peor pronóstico es el no germinomatoso. Se localizan en un 70% en la región pineal y supracelar. Otros factores desfavorables en este tipo de tumores son la presencia de diseminación del sistema nervioso central. Cuando tenemos las cifras de alfa-fetoproteínas mayores de 1000 nanogramos por ml y en pacientes menor de 6 años. En cuanto al germinoma, este tumor, bueno, no es que nos encanta, pero nos encantan los tumores radiosensibles. Es un tumor radiosensible. Actualmente se usa un tratamiento combinado de quimioterapia de inducción y radioterapia para disminuir la morbilidad. La radioterapia es el tratamiento estándar porque es un tumor radiosensible y la dosis va a depender de si el paciente tiene una respuesta completa, se irradian los ventrículos y el lecho a una dosis de 24 Gray. Si la respuesta es parcial, aparte de irradiar los ventrículos y el lecho tumoral, se le da un bus, ¿ok? Aparte de estas dosis, se le da un bus al lecho. Y también se irradia el neuroeje con 24 Gray. Aquí vemos, ¿ok? Lo que le estaba diciendo, los ventrículos y el recto tumoral y el cráneo. Esto es lo que nos apasiona a los radioterapeutas, contar con esta tecnología, que podemos ver todo clarito. Ok, en los no germinomatosos, cuando estamos ante la presencia de una remisión completa y es un niño mayor de 6 años, se concluye con una radioterapia local. Si hay una remisión parcial, se intenta la resección quirúrgica nuevamente y si esto no es posible, y posterior a la radiación local, si es un niño mayor de 6 años. Solo si existe compromiso del líquido cefalorraquídeo, se trata el neuroeje. La radioterapia es el tratamiento estándar adyuvante. La dosis al lecho, 54 Gray, y al neuroeje, si está positivo, como yo les había mencionado, 30 Gray. Entonces, bueno, en este cuadro simplificamos un poco lo que les acabo de decir del germinoma, si está diseminado o si es localizado. Si está diseminado, radioterapia al neuroeje más un bus al lecho. Más o menos también las metástasis. Y si está localizado, el paciente va a quimioterapia y dependiendo de la respuesta de la quimioterapia, si es parcial, recibe radioterapia ventricular y el lecho, y luego se le da una dosis de refuerzo, de lo que nosotros llamamos bus.
Y si tiene una respuesta completa, entonces va a radioterapia y solamente se irradia el ventrículo y el lecho. No hay un refuerzo. En los no germinomas, si es un alto riesgo, va a quimioterapia y dependiendo de la respuesta, si es parcial, el paciente va a cirugía y luego a radioterapia. Y si es una respuesta completa, va a quimioterapia. El riesgo estándar, paciente igualmente va a quimioterapia y dependiendo de la respuesta, igualmente va a cirugía, después quimio y posteriormente radioterapia. En la respuesta completa, radioterapia local al lecho nada más. Y para finalizar, hablemos del cráneo faringioma, que es un tumor benigno, pero tiene un comportamiento agresivo. También un tumor radiosensible, representa el 3% de los tumores del sistema nervioso central y su ubicación es supraseral. La radioterapia adyuvante se administra o está indicada cuando hay resecciones incompletas y se retarda la radioterapia en niños menores de 3 años. La dosis que se administra va comprendida entre 54 a 55 gramos. Bueno, muchas gracias. No los escucho. Gracias a usted, doctora. Si quiere, dele a dejar de compartir. Pensé que estaba hablando sola. No, para nada, mi doctora. Aquí estamos. Esta nueva modalidad es un poquito como que, wow, porque, ¿sabes? No veía audiencia, yo estaré hablando sola, nadie dice nada, ¿qué pasa? No se preocupe, mi doctora, aquí estamos siempre para apoyarla. Dale, bueno. Mientras se generan las preguntas y respuestas, Kevin, por favor, compártenos el video, por favor, y después la doctora Emilia que nos acompañe. Perfecto, bueno. Se ve. Muchas gracias, Kevin. Doctora Emilia, puede intervenir cuando usted lo requiera. Bueno, mientras la doctora Emilia se incorpora, tenemos una pregunta, doctora Wendy, que es, ya le digo, ok, ¿qué volumen tumoral amerita radioterapia en tumores malignos radiosensibles cuando hay respuesta parcial a la quimioterapia? Mira, la dosis va a depender, como ya les había mencionado, de muchos factores, la edad, localización, pero siempre damos una dosis estándar, cumpliendo con los protocolos. Depende del tipo de tumor, de la histología del tumor. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Gracias, Farah, por tu ayuda en el día de hoy. Excelente presentación. Vamos a la orden, no se preocupe. Excelente presentación. Una pregunta. Eso es muy extenso, la verdad es que traté de comprimir todo en pequeñas palabras, no sé. Pero bueno, gracias.
Hay una pregunta por aquí. ¿Los algoritmos de manejo son aplicables también para el paciente adulto? No, no todos. Los niños y los adultos se manejan totalmente diferente. Totalmente diferente. Los adultos, porque estamos ante niños que van a crecer. Entonces no es igual un tejido que está en crecimiento a un tejido que ya está desarrollado. No, las dosis no son igual. Con el adulto tenemos luz verde, pues, por decirlo así, pero siempre respetando las dosis. En aquellos niños con LOE de tallo, menores de 7 años, con mala respuesta a la quimioterapia, ¿cuál sería la técnica adecuada y si se puede dar la radioterapia? Mira, la técnica adecuada es la protonterapia, definitivamente, porque es la técnica que causa menos daño a los tejidos sanos. Pero aquí en Venezuela, si hablamos de Venezuela, y si el paciente no tiene las condiciones de trasladarse a otro país donde se administre esta técnica, la ideal sería IMRT, porque con IMRT podemos dar más dosis que las dosis que damos con las demás técnicas. A ver si hay, estoy buscando, a ver, vamos a esperar a ver si alguien pregunta otra cosa por aquí. Sí. A ver, arriba. De nada. A la doctora Filomena, ¿cómo está? Es la que hizo la pregunta. Bueno, hasta ahora no se ven más preguntas. Sí, de la IMRT surgen todas las técnicas que tenemos actualmente. Es la base, definitivamente es la base para todas las técnicas, una técnica que maneja precisión. Entonces, en este tipo de pacientes, nosotros en el servicio de radioterapia del HCC, siempre tratamos de dar a estos pacientes la técnica de IMRT. Disculpe, doctora, no sé si... Ay, perdón, doctora Emilia, que no sé si respondieron esta pregunta que dice, ¿los algoritmos de manejo son aplicables también para paciente adulto? ¿Esa se respondió? No. Sí, sí. ¿O sí? Sí, la respondí. Ah, ok. Una pregunta, doctora. ¿Qué centros de salud están dando radioterapia ahorita? Mira, los centros privados, ajá, la mayoría, todos están dando, ¿ok? Radioterapia. Depende del tipo de acelerador lineal, pueden dar una u otra técnica. No todos cuentan con las mismas técnicas porque no todos los equipos son de última generación. Existen aceleradores lineales, como les mencioné al principio, aceleradores lineales con multiláminas que conformaban, pero estas no se movían. Entonces, hay equipos que estas láminas se mueven, son los aceleradores lineales de última generación. Pero en privado, la verdad es que, bueno, son muy pocos, perdón, los públicos son muy pocos los que dan radioterapia de repunte. Doctora, y si un paciente necesita radioterapia, ¿cuánto más o menos debe tener en el bolsillo de dinero para poder cumplir su tratamiento? Eso depende de cada servicio de radioterapia. La verdad es que sí. Eso depende de cada servicio. Cada servicio se maneja diferente. Y también los equipos. Mientras más sofisticado es un equipo, cuesta un poco más el tratamiento. Ya. Más o menos, ¿cuáles son los estándares? Mira, puede costar entre 5 a 6 mil dólares. Y hay unos centros que pueden llegar hasta 10 mil dólares. Depende de la técnica. Es importante la técnica. Nosotros en el HCC, no sé si lo puedo decir aquí, pero... No, claro, estamos en confianza, doctor. Usted puede decir todo lo que usted quiera. Estamos como en la mitad y siempre tratamos de ayudar a los pacientes, ¿sabes? La idea es ayudarlo, porque es que como uno no hace para encariñarse con un niño. Claro. Es una cosa que, ¿qué?
Bueno, y entonces, bueno, nos ajustamos allí, pues cada uno de todos contribuimos a bajar honorarios, la clínica también hace su aporte y ahí vamos tratando de amortizarlo, pero hay pacientes que ni siquiera llegan para darle un descuento de un 10, un 20, wow. El mantenimiento de estos equipos es muy costoso, muy costoso. Estos aceleradores lineales, tienen mantenimiento mensuales y anuales. Y esas son empresas que se contratan para darle mantenimiento. Las multilámina son mi equipo, son 120 y esas se mueven de una manera tan impresionante que y genera tanto calor que a veces se trancan, fallan. Entonces, esos mantenimientos tienen que ser siempre. Y cada vez que se va a dar un tratamiento como la radiocirugía, que necesitan mucha, que necesitan alta dosis, y cuando se da alta dosis se necesita mucha precisión, porque radioterapia que se da, radioterapia que no se puede borrar, eso se queda allí. Cuando se van a dar este tipo de radiocirugía, la máquina, el físico, calibra eso, y eso también tiene un costo. Por eso es que te digo que varía muchísimo. Okay. Otra pregunta por aquí. ¿Cuál es el máximo tamaño tumoral en tumores radiosensibles para solicitar radioterapia? Mira, eso depende de la técnica, de los protocolos. En radiocirugía, si vamos a dar la radiocirugía, son tamaños tumorales. Si es de una sola sesión, son tamaños tumorales menores de 4 centímetros. Cuando son SBRT, perdón, hipofraccionados en varias sesiones, se dan, tiene un volumen tumoral, ahí tenemos que analizar, hay reuniones para poder ver si podemos ayudar a ese paciente a darle un tratamiento hipofraccionado. Entonces, ahí hay una reunión de caso clínico donde evaluamos todas las imágenes para poder ver si se le puede dar. Porque si es un tumor que mide 6 centímetros, pero está comprimiendo el tallo, lo desplaza, wow, es duro, pero sí se le da. También utilizamos otras técnicas que es como una escalada de dosis. Con nuestros equipos, nosotros podemos decirle al equipo dar más aquí en esto que está lejos, por ejemplo, del tallo, y cuando llegues al tallo, te limitas y me das la dosis de tolerancia del tallo. Entonces, claro, tú me dices entonces, bueno, pero estás subdosando ese tumor, pero es la única manera de frenar algo de crecimiento de ese tumor. Entonces, claro, le damos más dosis a lo que está más lejos. En este caso, detalle, un ejemplo. Ok. Doctora, ¿con usted trabaja alguna fundación de ayuda a los niños? No. No tienen una fundación. No, 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 no han. Claro, lo que sucede es que Clínicas Caracas tiene como que, wow, es una clínica súper cara y nadie se acerca. Sobre todo el servicio de radioterapia. Claro, hubo un momento de la vida que sí estaba súper guau, y yo creo que no solamente el servicio de radioterapia, sino muchos otros centros que no sabían qué hacer, si lo bajaban o, ¿me entiendes? En cuanto a costo. Pero no, no hay porque no se acercan. Dicen, nada, Clínicas Caracas no, caro. Ah, Vamos para okay. allá. Bueno, Sí. entonces lo que tenemos es que pedir a las personas que quieran ayudar a estos niños que se puede hacer una fundación donde sea exclusivamente para obtener el dinero para la radioterapia de estos niños, Sí, muy bueno, de acuerdo. porque la situación en público es grave. Entonces, ¿dónde van a ir estos niños? Hay de Sí, que de, eso es sí. bastante preocupante. A nosotros nos preocupa muchísimo. De hecho, mi colega y mi persona tratamos muchísimo de ayudarlos de alguna u otra manera, de ver cuánto le falta. Me estoy quedando sin pila. Ya voy a poner a cargarla. De cuánto dinero le podemos ayudar, con quién tenemos que hablar Exacto. para poder ayudarlo. Pero como le digo, siempre hay pacientes de que, wow, no tienen, pero nada.
Entonces es grave porque mínimo los gastos clínicos para el mantenimiento de esos equipos tienen que estar. Exacto. Espero que me vaya Bueno, yo creo que ya nosotros finalizamos con esta nueva sesión de la actividad científica de la Sociedad Venezolana de Oncología en su sesión pediátrica. Nos queda entonces finalizar la parte de tumores del sistema nervioso central con unos casos clínicos para ver en práctica todo lo que hemos hablado desde el comienzo, la parte teórica de los tratamientos, de las generalidades y por último, siempre finalizamos con una presentación de casos clínicos. Muchas gracias a todos. Bueno, no nos queda más nada que despedirnos, darle gracias al laboratorio Leti por su colaboración y recordar que sigan arroba nomáspelones. Buenísimo. Hasta luego entonces. Gracias, chao. Hasta luego, muchas Chao. gracias. Feliz tarde. Bueno.